gente linda, ¿cómo están? Qué rico que nos acompañen nuevamente en la cocina. Hoy vamos a preparar algo delicioso, acompañada de la mejor, de la experta, la chef Stephanie Paz. Bienvenida, como siempre, a nuestra cocina. Gracias. Y estoy un poco emocionada. No sé ustedes que me están viendo, pero solo imagínense los ingredientes que tenemos aquí, qué podemos hacer con ellos, ¿verdad? Desde que lo vi, supe que era algo raro, extraño. Así que vamos a ver, ¿de qué se trata, chef? Algo raro, pero que tenemos en casa y que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Vamos a hacer unos tacos de plátano verde, como lo llaman en Colombia, taco patacón. Pero para nosotros son plátanos verdes con un relleno de atún. ¿Y a cuántos no les gusta el atún, verdad? Me decían que el atún es muy feo, depende cómo se lo coma, cómo lo prepare. Entonces hoy les voy a enseñar una manera de cómo preparar un delicioso atún. Excelente. Bueno, presten atención porque les vamos a presentar los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta. Tomen lápiz y papel y presten atención para que lo hagan también en casa. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta es atún, cebolla, tomate, culantro fino, aguacate, mayonesa, sal, pimienta y limón. Ahora sí, estamos más que listas para empezar. Cuéntenos, porque a mí el atún me da un poco de miedo. Normalmente, los que no estamos acostumbrados a comer atún, nos da un poco de miedo combinar sabores. Así es. Hoy les voy a enseñar cómo preparar un atún diferente. Ok. Como solo comérselo de la lata a la galleta o a la tajada o como lo quieran comer. Lo primero que vamos a hacer con esta receta, vamos a hacer los plátanos. Pero aquí explíquenos que los plátanos cocidos, fritos. Aquí están fritos, es como hacer tostones, pero de manera más grande. Tenemos ya los plátanos fritos. Los vamos a aplastar con un polipel y le vamos a dar una forma. ¿Sí? Mira. Como de tortilla. Como de tortilla. Uh-huh. Vamos a ocupar un rodillo. En tu casa, si no tiene rodillo, no importa. Puede hacerlo con una botella. Con una botella o con un vaso. Vamos a ponerlo. ¿Para qué hacemos esto? Para que le dé esta forma. Ya tengo unos hechos. Es para que le dé una forma de taco. Y nuevamente los vamos a llevar al sartén a freírlos. ¿Bien? Y mientras tanto, los tacos se fríen, nuestros tacos de plátano, vamos a ir haciendo lo que es... Con el plato, ¿verdad? Vamos a ir agregando lo que es para hacer el atún. Y usted me dice lo que podemos ir haciendo con el atún. Lo primero que vamos a agregar... Si quiere, yo le ayudo con este. Tal vez me salen bien las tortillas de plátano. Pero ya solo le falta uno. Sí. Ya solo le falta uno. Es que hay que tener mucho cuidado porque está caliente. Entonces caliente es un poco mejor para poderlo moldear. Excelente. Esas son como canoas. ¿Verdad? De plátano. Como canoas. Uh-huh. Le podemos decir barquitos, canoa, taquitos. De la palabra que queramos decirle porque tienen la misma forma. Nos encanta enseñarles recetas diferentes. Y como decimos a veces, usted dio recetas locas. Sí, porque me decía, la mezcla de atún con plátano como que no combina. Pero cuando mezclamos esos sabores, sabemos que sí se puede. Entonces, aquí ya tenemos, Lilian, listas nuestras canoas, nuestros taquitos, nuestros barquitos, como lo queremos llamar. Entonces, mientras tanto se están friendo, vamos a ir agregando lo que es el atún.
Vamos, solo vamos a ir revolviendo. Vamos a ir de una en una. Así es. Aquí nos caben dos. Y vamos a hacer lo que es nuestro atún. Ya tenemos ahí previamente ya cortado nuestros vegetales en juliana. Y pues el siguiente paso es lo más fácil. Cuando el plátano se fríe en trozos, el tamaño que usted le quiera dar. Si es un plátano grande, usted puede sacar 3 pedazos. Y si es un plátano mediano, pequeño, puede sacar unos 2 pedazos. Entonces aquí le vamos dando forma. Y como ya está cocido, no ocupa tanta fritura porque ya el plátano estaba frito. ¿Qué? Algo muy rápido. Muy simple. Divertido y mucho práctico y algo diferente que podemos comer esos tostones que nos encanta tanto a nosotros los hondureños, ¿verdad? Sí, gracias. El plátano es una de nuestras comidas favoritas, más en la costa norte del país, que es una de los alimentos que más consumimos, que es el plátano. Así es, que gracias a Dios, ¿verdad? Que en nuestro país cultivamos bastante lo que es el plátano. Entonces no es un producto difícil de hallar. Okay. Mientras aquí se cocinan estos deliciosos taquitos de plátano, quiero recordarles que en Academia Profesional Las Amigas, ustedes pueden profesionalizarse como chef profesional, como chef repostero, puede sacar cursos de barbería, cursos de belleza, de alta costura, de cameras, reparación de celulares, electricidad y muchos otros cursos más que usted va a encontrar en Academia Profesional Las Amigas. Además, le invitamos, si usted es chef profesional, no importa de qué academia se haya graduado, si es chef independiente, puede formar parte de la Asociación Hondureña de Gastronomía y chef profesionales que le llevan a diferentes concursos y tiene muchos beneficios a nivel nacional. En este momento está participando un grupo de chef a nivel internacional en un programa que se llama Acá Soy Latino y ahí están participando chef hondureños gracias a la Asociación Hondureña de Gastronomía y chef profesionales. Están todos invitados para formar parte y si tienen alguna pregunta pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas de Teleprogreso que siempre van a estar apareciendo en pantalla. Chef, cuéntenos cómo van esos deliciosos taquitos de plátano. Aquí ya tenemos el último. Y mientras tanto vamos a hacer lo que es el atún. Ok. Vamos a agregar 2 latas de atún. Vamos a agregar 1/2 taza de cebolla. En juliana. En juliana. Uh-huh. Cebolla roja de preferencia. Ya que la cebolla roja es la que se come y la que utilizamos más cruda. Porque sí, es la que tiene mejor sabor. Tomate en juliana. 1/4 de taza de cilantro. O culantro fino, como muchos la conocemos. Así es. 3 cucharadas de mayonesa. La mayonesa de su preferencia. Ya puede ser light, puede ser de la normal. Normalmente esto lo he visto en aperitivos, ¿verdad? ¿Le ayuda a mezclar? Así es. Lo he visto, por ejemplo, en eventos. Donde si uno tiene una fiesta, por ejemplo, puede comenzar dándole estas entraditas a los invitados. Huele bien. Mire. Vamos a agregarle un limón, sal al gusto. Pimienta negra, o si usted tiene pimienta y comino, he descubierto que la pimienta negra es su favorita. Es mejor, para cocinar es mejor.
Bueno, estas son recetas fáciles para los solteros también. Así es. Porque a veces hay gente que no le da tiempo de cocinar. A las solteras y a los solteros. Emplatar nuestros tacos. Mire usted, qué fácil es. Algo muy fácil. Aquí vamos a agregar lo que es el aguacate. No crean que se me había olvidado. Nada ya más le iba a decir, cuidadito, se le olvida mi ingrediente estrella. Esto es una delicia con aguacate. Vamos a agregarle un toque de paprika. Y ahí están nuestros tacos. Óigame, esto de verdad que está súper, pero súper fácil. Chef, realmente que sus recetas cada día se vuelven más prácticas. Nos está mal acostumbrando. Ahí está. Realmente delicioso. Estos son entonces los tacos de atún. Así es. Bueno, así han quedado estos deliciosos tacos de atún. ¿Quieren probarlos con nosotros también? Inténtenlo en casa. Siempre les decimos que nos manden sus fotografías, sus videos de cómo les quedaron estas deliciosas recetas. Chef, gracias por una receta deliciosa, fácil y nutritiva. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por ver nuestras recetas y espero nos sigan en el canal de YouTube para ver detalladamente las recetas. Ahí le aparecerá la receta y cualquier cosa que usted quiera saber puede marcar a los números, ¿verdad?, que aparecen en pantalla. Así es. Recuerden que nunca puede faltar en nuestra cocina, en todas nuestras recetas también, arroz Progreso. Porque siempre Arroz Progreso nos acompaña de generación en generación. Esto fue Cocinando para mi Gente.